Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta serie de vídeos que estamos haciendo desde el Instagram de Vitae, hoy vuelvo a estar yo con vosotros. Soy Fran Ballesteros, soy farmacéutico y soy formador de Laboratorios Vitae. Y bueno, hoy os quería hablar, ya que parece que viene el buen tiempo y que lo vamos a poder disfrutar porque nos van a sacar de casa, o más bien nos van a dejar salir. Os quería hablar de los cuidados de la piel, sobre todo de cara al verano y a la exposición solar. Digo de cara al verano porque al final es cuando más parece que tenemos conciencia de que tenemos que cuidar la piel. Pero realmente la exposición solar está ahí durante todo el año y la piel sufre. Con lo cual, lo que os voy a contar en este breve vídeo es aplicable tanto en verano como en invierno. Bien, lo primero de todo, bueno, pues a modo de recordatorio, porque yo creo que es algo que conoce todo el mundo, es contaros que la piel es un órgano. Es un órgano como puede ser el hígado, como puede ser cualquier otro órgano, y que tiene unas funciones. Bueno, pues una de las principales, ya sabéis que también estuvimos hablando en su momento un poco del sistema inmune, y me repito un poco en este vídeo, pero una de las principales es la función de barrera, es la función de protegernos de todo aquello que está en el exterior y que puede ser una agresión para nosotros. Bien. Pero también tiene otra función que es la de relacionarnos. Dentro de la piel hay muchos receptores, hay receptores de presión, receptores de temperatura, con lo cual vamos a obtener a través de la piel una serie de información que nos va a relacionar con el medio ambiente y vamos a saber si hace frío, si hace calor. Además nos va a ayudar a regular la temperatura y vamos a sudar o vamos a tener más frío en ciertas zonas. Entonces es importante cuidarla. No solo porque a nivel cosmético puede ser muy bonito y lógicamente tener una piel brillante y bonita a todo el mundo le agrada, pero sobre todo cuidarla por el hecho de que solo tenemos una piel y que cuanto más cuidada esté, más protegidos y mejor nos relacionaremos con el medio que nos rodea. Bueno, un poquito más en profundidad, recordar también o comentaros que la piel tiene tres capas. De fuera hacia adentro sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y bueno, pues cada una tiene sus funciones. Normalmente todos conocemos la epidermis porque es la que más cuidamos a través de cremas, a través de serums o de líquidos, en este caso ampollas, pero también tenemos la dermis y la hipodermis. Muchísimos tratamientos cutáneos o muchísimos tratamientos dérmicos o cosméticos nos van a trabajar sobre todo la epidermis y la dermis, pero no tanto la hipodermis. Y esto es importante, porque vamos a ver ahora también que cuando nos exponemos al sol, la hipodermis sufre, ¿vale? Bueno, el sol es una radiación electromagnética que nos llega hasta la piel y que se compone de varias ondas. A todos habremos oído hablar de la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja. Bueno, pues hay otra radiación que es la radiación visible, que es la luz que todos vemos. También en este caso puede afectarnos a la piel, ¿vale? Pero sobre todo me interesa quedarme con la ultravioleta y con la infrarroja. Mirad, el 90% del daño de la radiación solar, de la radiación que nos llega desde el sol hasta la piel, se produce en capas internas, el 90%, ¿de acuerdo? Y es en estas capas internas donde no solo se va a producir un daño que luego vamos a ver a más o menos corto plazo, como puede ser una quemadura, como puede ser una alergia, sino que además en estas capas internas, donde más, lo que más hay es colágeno y elastina, ¿vale? Se va a ir acumulando ese daño. Todo daño que nos llegue hasta esas capas, hasta esa capa interna, esa hipodermis, se va a ir acumulando ahí. Y esto al final va a resultar de manera crónica en un fotoenvejecimiento que puede cursar con la aparición de manchas o incluso con un melanoma o un carcinoma, y ya estamos hablando de cosas, palabras un poco más mayores, pero también con pérdida de flacidez, arrugas, sequedad crónica, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, bueno, es fundamental de cara a exponernos al sol, ya digo que no solamente en verano, esto debería ser durante todo el año, el uso de un buen protector solar. En la farmacia, y hablo de farmacia, ¿vale? En la farmacia os van a aconsejar el mejor tratamiento o el mejor factor solar que os pueda aplicar a vosotros dependiendo de vuestro tipo de piel, vuestro fototipo y otro tipo de circunstancias como pueden ser patologías, intolerancias, etcétera, etcétera. Pero os quiero recordar que las cremas solares, las cremas de protección solar,
Nos van a llegar, como todo nivel cosmético o como todo tratamiento cosmético o tópico, nos van a llegar a capas superficiales, epidermis y dermis, y pocas nos van a cubrir capas internas. Digo pocas porque hay alguna, pero no lo son todas. Bien, pero os quiero hacer aquí una reflexión. Las cremas solares de farmacia son buenas, están bien hechas, pero hay que saber aplicarlas. Muchas veces nos vamos a la playa y nos ponemos la crema, pues mira, lo primero que hacemos es salimos del hotel o del apartamento, nos pegamos 15 minutos o 10 minutos de caminata a la playa, no nos hemos puesto crema porque la crema nos la damos en la playa, llegamos a la playa, en la playa plantamos la sombrilla, embadurnamos a los niños de crema y luego ya, después de todo este proceso de salgo de casa, camino, pongo la sombrilla, doy al niño, etcétera, etcétera, ya me pongo la crema yo. Bueno, ya ha pasado un tiempo, ha pasado, pues a lo mejor han podido pasar 20 minutos, media hora, en la que tú ya te estás exponiendo al sol sin ningún tipo de protección. Bueno, pues solamente esa exposición de 30 minutos va a ser suficiente para ya empezar a causar un daño. Si esto lo hacemos todos los días que estoy en la playa y todos los años que me voy a la playa, voy a tener un daño acumulativo, bien, en la piel. Pero no solo eso. Luego también es importante aplicarse bien la crema, ¿vale? No sé cómo comentar esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que según donde miremos nos van a dar unas cantidades u otras. Lo último que he leído es que lo que se considera es que cada vez que te aplicas la crema, una persona adulta debería gastar 6 cucharillas de café de crema en aplicarse en su cuerpo. Bueno. No utilizamos esa cantidad, de hecho solemos utilizar bastante menos. Y luego tenemos la típica persona que utiliza bastante más, si vemos en la playa, embadurnados, pero tampoco es suficiente, porque muchas veces el estar embadurnado implica que nos estamos dejando zonas sin aplicarnos, y por zonas sin aplicarnos hablo detrás de las orejas, los empeines, plantas de los pies, etcétera, etcétera, y por ahí también nos va a dar el sol y nos va a causar un daño, ¿vale? Entonces, aplicármela bien y cuando me la tengo que aplicar, de hecho se recomienda aplicarla media hora antes de exponerse al sol, que esto no os lo he dicho, pero es importante, y luego además saber reaplicarla, porque por muy water resistant o waterproof que sea la crema, bueno, pues muchas veces nos vamos al agua, nos tiramos media hora en el agua y luego nos secamos al sol. Bueno, pues ahí el agua está haciendo un efecto lupa y luego encima en el momento en el que me estoy secando al sol no tengo una protección, bien, con lo cual, aunque no es una agresión continua durante todo el día en el que yo estoy en la playa, sí que tengo momentos, bien, a lo largo del día en los que tengo una agresión de mi piel. Y el 90% del daño que se va a producir en capas internas, poco a poco va a hacer un daño acumulativo en mi piel que va a conseguir que tenga un envejecimiento prematuro si no tengo un problema un poco más grave. Bien, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, pues está claro que la crema la sigo que tener que utilizar, pero la tendré que utilizar bien, ¿vale? Pero además puedo ayudarme de una serie de complementos vía oral que lo que van a conseguir es ejercer en todas las capas de la piel, incluida la interna, porque los estoy ingiriendo vía oral, una acción fotoprotectora, ¿vale? Y además regenerante. Bien, ¿cómo voy a conseguir esto? Bueno, pues con unos complementos o con un complemento que tenga unos polifenoles de características antioxidante que sean de calidad y que por lo tanto bloqueen a nivel de capas internas la radiación que pueda tener, que pueda llegarme desde el sol, ¿vale? Que esos radicales libres que el sol hace que se me generen dentro de las capas internas de la piel no hagan tantísimo daño como pueden hacer si no estoy protegido de ninguna manera, bien, con lo cual ya me voy a evitar ese daño agudo, esa quemadura, esa alergia que me puede salir por una exposición puntual al sol, bien, pero además puedo tomar algo además, puedo tomar un complemento que lleve no solo estos polifenoles con características antioxidantes, sino también algún extracto, espino amarillo, ya sabéis que en Vitae trabajamos mucho con el espino amarillo, que tenga características regeneradoras de la piel y las mucosas. Y en este caso el espino amarillo, aquí lo que conseguiría sería regenerar y reestructurar las capas de mi piel y mucosa, y con lo cual ese daño acumulativo que se iba haciendo en capas internas, ¿vale? Voy a empezar a disminuirlo, con lo cual lo que voy a conseguir es no solo bloquear ese daño puntual que me puede hacer una mala exposición al sol, sino además
regenerar el daño acumulativo que se haya ido haciendo durante cierto tiempo. Esto, lógicamente, sumado a mi crema de protección solar que me hayan recomendado en la farmacia, es el complemento ideal y es la suma ideal para poder disfrutar del verano, poder disfrutar de la playa sin problemas, tanto a corto plazo, como puede ser una quemadura o una alergia, como a largo plazo, que puede ser a lo mejor un fumoto envejecimiento o algo más grave. Recordaros además que este año es un año especial, porque este año nos hemos pasado 2 meses de primavera metidos en casa y no hemos dado tiempo a que nuestra piel se prepare para el sol, con lo cual, si ahora nos vamos a exponer al sol, vamos a ver cómo va a incrementarse los problemas que puede tener nuestra piel por esta exposición al sol sin haber estado preparado antes. Con lo cual, este año, siempre, pero este año sí o sí, debemos tener especial cuidado con el sol. Nuestra recomendación desde Vitae es complementar vuestro tratamiento tópico recomendado por vuestro farmacéutico o farmacéutica junto con unos polifenoles de calidad que sean antioxidantes y además que nos ayuden a regenerar el organismo, la piel y las mucosas gracias al espino amarillo. Nos vemos pronto. Espero que os haya servido esta mini clase express de lo que pasa ahí. Sobre todo me interesa que nos hayamos quedado con las capas profundas y con el daño acumulativo. Y nada, cuidaros mucho, disfrutar de la desescalada, disfrutar del verano y nos vemos pronto. Un saludo.